Hoy creo que tenemos un tema de esos que interesa, yo que diría que prácticamente a todo el mundo. Porque ¿quién no ha oído hablar del fenómeno ovni? Antes de nada, ¿alguno de vosotros ha visto o ha tenido una experiencia ovni? Puede levantar la mano tranquilamente, ¿eh? ¿Sí? ¿Sí? ¿También? ¿Alguien más por ahí? ¿No? ¿Sabéis? La misma pregunta la hice en México hace pocos días y hubo bastantes manos alzadas. ¿Sabéis que México precisamente es un lugar de mucho avistamiento ovni? ¿Y por qué se produce todo esto? ¿Qué es el fenómeno ovni? ¿Son ilusiones que la gente se imagina? ¿O hay algo más que todo eso? Hay un texto para introducir, que no va a ser el que ahora tenéis en pantalla, sino el que yo os voy a decir ahora. Génesis, el primer libro que todos conocéis de la Biblia, en el capítulo 3, empieza a relatarnos algo que diréis, ¿y esto qué tiene que ver con lo que vas a tratar ahora? Pues ya lo iremos viendo. Génesis 3, versículo 1 nos dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y después de leer todos estos 15 versículos, llegamos a una conclusión. ¿A cuál? ¿A qué conclusión llegáis con todo esto? Satanás busca siempre cómo entrar, ¿no? Perfecto. Y ahora vayamos a otro texto. En el libro de Job, han pasado ya unos años y nos situamos desde el Edén hasta este punto. Job capítulo 2. Y en los primeros versículos nos dice, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová.
Y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. ¿Quiénes son estos hijos de Dios? Son los ángeles, ¿no? ¿Son los ángeles? ¿Representantes de otros planetas que se presentan ante Dios? Y resulta que Satanás se presenta como representante de dónde? De la Tierra. ¿Cuál debería ser el representante de la Tierra, en verdad? Adán. Pero Adán, hemos leído, que sucumbe. Y alguien toma su lugar y pasa a ser denominado el príncipe del mundo. Satanás. Hoy lo que vamos a ver es si realmente el fenómeno ovni tiene que ver con estos dos textos. Si tiene que ver con algo mucho más allá de lo que normalmente nos cuentan en las películas, en los libros y en lo que muchas personas relatan. Apocalipsis 16. Ahora sí que ya vamos a entrar de lleno en el tema. Luego terminaremos de comentar estos dos versículos, perdón, estos dos textos que hemos leído en un principio. Versículos del 12 al 21. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios, que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, «Hecho está». Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes. Y las ciudades de las naciones cayeron y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Y ahora os leo esto y supongo que pensaréis, ¿y qué tiene que ver con el fenómeno ovni? Pues ahora vamos a ver qué tiene que ver todo esto con el fenómeno ovni. Primero de todo, nos situamos, el sexto ángel derrama su copa. ¿En qué punto nos estamos situando? Plagas, ¿no? Y dice que aparecen tres espíritus inmundos a manera de ranas. ¿Por qué Juan describe tres espíritus inmundos a manera de ranas? ¿Cómo es una rana? Cabezona, con membranas entre los dedos, de color verde normalmente, ¿no? Y aparecen aquí, pues dice que son espíritus ¿de qué? De demonios. Luego vemos que además hacen algo, instan a la gran guerra del Armagedón. Y después cae la última ya de las plagas,
hay el terremoto tremendo, cuando Jesús vuelve, ¿no? Y ese gran granizo también, de 30 kilos cada piedrecita aproximadamente de granizo. Bueno, hemos hecho un repaso rápido a este texto. ¿Destacáis algo de este texto? ¿Qué destacaríais? Enlazando ya, ahora os lo digo a vosotros, con la temática del fenómeno ovni. Que son espíritus de demonios y que tienen, ¿qué forma? A manera de ranas. Bien. ¿Qué veis en esta ilustración? Es la ilustración característica como muchas personas definen lo que han visto en extraterrestres. Cabezones y entre sus dedos con membranas. Y a veces de color verde o gris. ¿Sabéis, no?, que esta es la descripción más habitual del fenómeno extraterrestre. Pues, ¿quiénes son realmente los extraterrestres? Vamos a ver lo que nos dice el conflicto de los siglos. Una vez más, nos vamos a dar cuenta que tantas veces leemos y seguimos sin ver. Hasta que Dios dice, es que ya toca que veáis de una vez, ¿no? Mirad que aparece en la página 612. Es un trozo donde viene de una lectura que tiene que ver con los engaños del espiritismo. Vamos a leer desde arriba de la página. Pero nadie tiene por qué dejarse alucinar por los asertos engañosos del espiritismo. Dios ha dado a los hombres luz suficiente para que puedan descubrir la trampa. Como ya lo hemos visto, la teoría que constituye el fundamento mismo del espiritismo está en plena contradicción con las declaraciones más terminantes de las Santas Escrituras. La Biblia declara que los muertos no saben nada, que sus pensamientos han perecido, no tienen parte en nada de lo que se hace bajo el sol, no saben nada de las dichas ni de las penas de los que les eran más caros en la tierra, o sea, más queridos. Además, Dios ha prohibido expresamente toda supuesta comunicación con los espíritus de los muertos. En tiempo de los hebreos había una clase de personas que pretendía, como los espiritistas de nuestros días, sostener comunicaciones con los muertos. Y atención ahora, en este contexto aparece. Pero la Biblia declara que los espíritus, como se solía llamar a los visitantes de otros mundos, son espíritus de demonios. ¿Habíais percatado este detalle en el conflicto de los siglos? Espíritus, como se solía llamar ya antes, en el pasado, a los visitantes de otros mundos. ¿Qué nos está diciendo Ellen White aquí? Que anteriormente, en etapas pasadas de la historia de la humanidad, habían venido seres, espíritus, que venían, decían, de otros mundos. ¿Y qué iban a hacer ellos al respecto? Cuando veían que aparecía alguien y decían que venían de otros mundos, ¿qué iban a hacer? Mirad que nos dice, compárese, y aquí nos dice 1, 2, 3, 4 textos bíblicos. Podéis apuntarlo bien, ¿lo tenéis? Luego vamos a ver estos textos, pero mirad qué aparece también aquí. El apóstol San Juan, estando en visión, oyó una gran voz que exclamaba en el cielo, «¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros, teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo». Ha descendido. No dice que ha subido, sino que ha descendido. Espantosas son las escenas que provocaron esta exclamación de la voz celestial. La ira de Satanás crece a medida que se va acercando el fin, y su obra de engaño y destrucción culminará durante el tiempo de angustia
nos estamos situando, habrá el tiempo de angustia. ¿Qué sucede en el tiempo de angustia con los auténticos cristianos que guardan el sábado? Hay persecución. Y dice que en esos momentos Satanás sabe que se va acercando el fin. ¿Cómo lo sabe él? Pues porque conoce las profecías, evidentemente. ¿Y qué va a hacer? Su obra de engaño y destrucción se culminará en esos momentos. ¿Y en qué va a consistir eso? ¿Nos estamos imaginando algo ya? Pronto aparecerán en el cielo signos pavorosos de carácter sobrenatural en prueba del poder milagroso de los demonios. Los espíritus de los demonios irán en busca de los reyes de la tierra y por todo el mundo para aprisionar a los hombres con engaños e inducirlos a que se unan ¿a quién? A Satanás en su última lucha contra el gobierno de Dios. O sea que esos espíritus que van a ir a engañar a los reyes de la tierra van a decir este mensaje, y va a ser cuando haya tiempo de angustia. Mediante estos agentes, tanto los príncipes como los súbditos serán engañados. Surgirán entes que se darán por el mismo Cristo y reclamarán los títulos y el culto que pertenecen al Redentor del mundo. Harán curaciones milagrosas y asegurarán haber recibido del cielo revelaciones contrarias al testimonio de las Sagradas Escrituras. ¿Lo habéis visto esto en alguna película, acaso? Es que hemos visto muchas películas de marcianitos y cosas de estas, pero ¿esto lo habéis visto en alguna? El acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se dará por el Cristo. Hace mucho que la Iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumación de sus esperanzas. Pues bien, el gran engañador simulará que Cristo habrá venido. En varias partes de la tierra, Satanás se manifestará a los hombres como ser majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción que del Hijo de Dios da San Juan en el Apocalipsis. O sea que cuando venga Satanás haciéndose pasar por Jesús, viene en la apariencia ¿de qué? De Jesús. De Jesús tal como lo conocemos, tal como hemos visto los dibujitos y tantas cosas más. Pero además, tal como se describe en Apocalipsis. ¿Os dais cuenta de qué engaño tan perfecto? Pues, por si fuera poco, no sé si sabéis que hay alguna creencia de gente que está convencida de que los extraterrestres son de otros mundos y tienen un comandante que se llama Starsharan. Y este señor, que dice que vendrá de otro planeta, viene en la descripción de cómo es Jesús. Incluso algunos lo han dibujado. ¿Sabéis? Mucha gente está creyendo en el tema ovni. Y está creyendo en que alguien vendrá como si fuera el Salvador. Y curiosamente se lo pinta en la descripción lo más parecido posible a lo que va a ser Jesús. La gloria que le rodee superará cuanto hayan visto los ojos de los mortales. El grito de triunfo repercutirá por los aires. ¡Cristo ha venido! ¡Cristo ha venido! El pueblo se postrará en adoración ante él, mientras levanta sus manos y pronuncia una bendición sobre ellos como Cristo bendecía a sus discípulos cuando estaba en la tierra. Su voz es suave y apacible, pero a la vez llena de melodía. En tono amable y compasivo, enuncia alguna de las verdades celestiales y llenas de gracia que pronunciaba el Salvador. Cura las dolencias del pueblo y luego,
en su fementido carácter de Cristo, asegura haber mudado el día de reposo del sábado al domingo y manda a todos que santifiquen el día bendecido por él. Declara que aquellos que persisten en santificar el séptimo día blasfeman su nombre porque se niegan a oír a sus ángeles, que les fueron enviados con la luz de la verdad. O sea, son culpables esos que guardan el sábado de las desgracias que os pasan. Es el engaño más poderoso y resulta casi irresistible. Como los samaritanos fueron engañados por Simón el mago, así también las multitudes, desde los más pequeños hasta los mayores, creen en ese sortilegio y dicen: este es el poder de Dios llamado grande. Este momento está a unos años aún de nosotros, a unos años. Pero sabed que esto va a llegar pronto. Luego la lectura continúa. No voy a leer, quiero que esto lo miréis en vuestras casas, porque este tema debemos conocerlo muy bien, porque este tema va a ser el que va a hacer caer a todo el mundo, a excepción de unos muy pocos. ¿Cómo hemos de saber distinguir al auténtico Jesús del falso? Hay una serie de detalles, ¿no? Pues estudiadlos bien, estudiadlos bien. Todo esto va avanzando, ya veis que es más extenso, pero yo quiero que os fijéis en algo un poco distinto a toda esta cantidad de texto que aparece aquí. Segunda de Tesalonicenses nos dice: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Cuando venga Satanás, va a hacer su función tan bien que todo el mundo va a creer prácticamente que él es el auténtico Jesús. ¿Recordáis ese juego de cartas de Illuminati New World Order que os presenté la otra vez, donde se veía el ataque a las Torres Gemelas y todo eso? Había una carta que también deberíamos recordar, la del Mesías, y donde aparecía gente embelesada mirando hacia arriba súper feliz, mientras de arriba se mostraba una luz sobre ellos. Nos estaba diciendo ya allí que esto se iba a producir. Vamos a ver ahora más detalles. Volvamos al conflicto de los siglos y a ese trozo que nos va a servir ya para ir demostrando las cosas. Pero la Biblia declara que los espíritus, como se solía llamar a los visitantes de otros mundos, son espíritus de demonios. ¿Habíais leído la Biblia bajo la perspectiva que había habido demonios que habían venido haciéndose pasar por extraterrestres? ¿Verdad que normalmente la Biblia no la hemos cogido desde esta perspectiva? Ahora vamos a ver dónde se encuentra en la Biblia, en esos textos, lo que Ellen White nos está citando. Números 25 del 1 al 3. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Este texto es uno de los que cita a Ellen White para decir: ¿a quién sacrificaban los paganos? Esos pueblos que estaban alrededor del pueblo de Israel y que sacrificaban a sus dioses. Y a veces decimos: ah, a sus dioses, claro, esos que tenían cabeza de toro, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero resulta que esos dioses a los que ellos sacrificaban hasta sus propios hijos, representaba para ellos que eran extraterrestres que venían de otros mundos y les hacían hacer esos sacrificios, y ellos los adoraban así para tenerlos contentos, para que no les perjudicaran. ¿Habíais leído la Biblia desde esa perspectiva? ¿Eh que no?
Salmo 106, 28 y 29. Se unieron a sí mismo a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos. Provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. También comieron sacrificios de los muertos. ¿Por qué? Porque a su vez también hay una relación entre que cuando uno se muere está en algún sitio y puede llegar a manifestarse. ¿Tendrá también algo que ver con personas que se han muerto y están en otros lugares y pueden volver en ovni? ¿Sabéis? Hay alguna película de Hollywood que ha transmitido esos conceptos. Una persona que lo está pasando mal y de repente hay toda una situación en la cual aparecen extraterrestres y entre los extraterrestres parientes muertos que están allí. Y esa persona, ¡oh, qué bien! Hollywood nos está vendiendo los conceptos del mismo paganismo que envolvía a los pueblos cercanos a Israel. Y no solo a Israel, sino por todo el mundo, porque por todo el mundo se sacrificaba a los dioses paganos. Y todos esos dioses paganos eran representación de lo que ellos veían que les venía desde el espacio. Primera de Corintios 10, del 19 al 21 nos dice, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Por tanto, lo que ellos estaban sacrificando a ídolos era a demonios. Y ya estamos viendo que esos ídolos eran extraterrestres para ellos. ¿Qué se está poniendo de moda últimamente desde hace ya unos años? ¿Quién nos ha creado? ¿Dios? Muchas personas creen que nos han creado los alienígenas, que vinieron, manipularon, hicieron una creación, combinaron cuestiones de ADN y salimos también nosotros. ¿Sí? Eso cada vez se lo están creyendo más personas. Yo no sé si vosotros conocíais todo esto, pero esta creencia está siendo súper extendida y por gente que además, ¿sabéis qué? Denuncia el nuevo orden mundial. Sí, llevan mucho del mismo mensaje que podemos dar nosotros del cuarto ángel. Denuncian lo que hace el Vaticano, denuncian a la masonería, se ponen con las religiones cristianas que van mal, pero en cambio se tragan, pican el anzuelo de los extraterrestres. Satanás está cogiendo a todos por donde puede e incluso está desviando el objetivo de muchos que van bien en muchas cosas para denunciar toda la trama final, pero ese toque sutil los desvía del objetivo que es la salvación en Cristo. Apocalipsis 16, 13 y 14. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Todos estos textos que cita Ellen White en El conflicto de los siglos los hace bajo la referencia de extraterrestres, visitantes de otros mundos, que en ella misma, la Biblia, no Ellen White solo, la Biblia nos está diciendo que son demonios. ¿Pueden venir los extraterrestres a visitarnos? ¿Han pecado los extraterrestres? Antes hemos leído el libro de Job. ¿Qué nos decía el libro de Job? Que había un concilio, una reunión entre Dios e hijos de Dios, y Satanás también se presenta. Esa gente, esos hijos de Dios, eran representantes de otros mundos, no eran ángeles. Y allí tienen ese concilio.
Por tanto, la Biblia sí nos habla de extraterrestres y nos habla de los que no han pecado y nos habla de los que sí han pecado. ¿Qué son los demonios sino extraterrestres? Claro que son extraterrestres, no son de esta tierra. ¿Los ángeles, sean buenos o malos, son de esta tierra? No. Pues ahora ya sabemos claramente quién es quién. Pero aún nos falta analizar unas cuantas cosas. ¿Habéis oído hablar de los Anunnakis? Yo sé que alguna persona de aquí sí. ¿Y Anunnakis de dónde procede? ¿Sabéis? Hubo un señor que se dedicó a traducir unas tablillas sumerias, claro, sumamente antiguas, en los cuales se relata una, bueno, ¿cómo diría yo? Casi como una batalla, de hecho, entre un tal Enki y un Enlil. Y que resulta que son, según describe allí, que vienen de otros mundos. Y eso lo está describiendo tablillas sumerias. Bueno, allí aparecen los Anunnakis. Y los Anunnakis significan aquellos del cielo que a la tierra vinieron. Todo esto es historia. Pero hay una cosa, ¿sabéis que este señor que ha sido tan aceptado por muchos se llamaba Zacarías Sitchin? Ya murió, pero ¿sabéis? Él dijo que tradujo todo correctamente y dio la creencia a muchísima gente que estaba contra el nuevo orden mundial que nos habían hecho verdaderamente los extraterrestres, que hay una lucha entre dos, que después el cristianismo dice Cristo Satanás. Pero claro, Cristo y Satanás es una forma para los tontitos de saber que eso sucedió, una guerra cósmica en la cual nosotros nos vemos involucrados. Pues eso cada vez se lo está tragando más gente. Pero sabéis, gracias a Dios, alguien filmó en una logia masónica al señor Zacarías Sitchin desfilando al lado de sus compañeros masones y el vestido de grado 33. ¿Entendéis a quién le interesaba precisamente que estos conceptos se vertieran al mundo creyendo que Cristo no es nuestro creador ni nuestro Dios, sino que es todo cuestión de extraterrestres? La masonería, las sociedades secretas. ¿Sabéis? En la filmación él, cuando ve que lo están filmando, se tapa. Demasiado tarde se lo vio. Por tanto, a alguien le estaba interesando, al igual que le está interesando a Hollywood y a tanto otro tipo de mercadillo de libros, que estos mensajes de extraterrestres nos estén llegando desde que yo, al menos recuerde, era un niñito. Recuerdo cuando era pequeñito una famosa serie, que aquí no sé si la visteis o cómo se titulaba, era norteamericana, Los Invasores. Y aparecían que para delatarlos, el que era marciano señalaba siempre así, con el dedo meñique. Y entonces decían, ah, es de él, es de un extraterrestre. Y claro, yo recuerdo que de pequeño esto nos hacía, uy, qué miedo, qué mal rollo. ¿Sí? Pero después empezaba a haber mucha más cosa. Encuentros en la tercera fase. Todos recordáis el tirori, turú, ¿verdad? Una sintonía típica que tocaban y entonces ¡bum! Aparece el gran ovni. Y así, una tras otra. V, ¿recordáis la serie V? Que han hecho una película hace pocos años recuperando la serie televisiva. Eran extraterrestres que eran lagartos, como lagartijas, pero que iban con una piel como si fueran humanos y se comían hasta ratones. La chica mala de la película era un extraterrestre, comía ratones. Pues todo eso estaba dándonos una serie de mensajes muy claros. ¿Por qué tenían ellos forma de reptil, esos extraterrestres, cuando se sacaban o los descubrían lo que eran? Génesis, hemos leído el texto. La serpiente. Satanás había hecho
una primera posesión demoníaca, no sobre un hombre, sino sobre un animal, sobre la serpiente. Y en consecuencia de esto, Satanás maldice a la serpiente. La serpiente deja de volar y empieza a arrastrarse. Y a partir de allí, Satanás se ve que le gustó mucho el tema de la serpiente. ¿La serpiente qué es? ¿Qué género? Un reptil, ¿no? Y a los extraterrestres empezó a vestirlos de reptiles. Y en sus manifestaciones se representan, se muestran precisamente muchos de ellos así, cabezones con membranas, como una rana. Y una rana también va asociado a lo mismo, ¿no? Pues ahora ya empezamos a entender bastantes cosas. ¿En verdad los ángeles caídos son así? ¿Son mal hechos con ganas y huelen y son como reptiles? No. Satanás mismo no es de una belleza asombrosa. ¿No fue el ser creado más perfecto de todos, más bello? Pues los otros son ángeles, no iban a ser como una patata. No, no. Iban a ser también bellos. ¿Pero qué es más fácil? ¿Engañar disfrazado o engañar yendo como eres? Siempre. ¿Satanás no le ha interesado también durante muchos años que lo ridiculizaran con dos cuernitos y una colita? Claro, porque así en eso no vas a creer, pero en cambio los engaños que todo eso transmite te van a entrar mejor. Cuando estuve en México les mostré este escrito. Y tiene que ver precisamente con su cultura, la cultura mexicana. Sé que aquí habéis varios de México, ¿verdad? ¿Cuántos sois de México por aquí? ¡Hala! Pues hay más de los que me pensaba aún. ¡Madre mía! Bueno, pues entonces también os lo voy a mostrar a vosotros porque supongo que os va a interesar. ¿Vosotros conocéis un poco de la mitología de vuestro país? Sí, ¿no? ¿Recordáis que hay un dios en especial que se llama Quetzalcóatl o algo así? Sí, el nombrecito que se buscó también se las trae. Bueno, ¿y cómo era definido este señor? Como una serpiente emplumada. Sí, su nombre es ese. ¿Sabéis? Cuando estuve ahora en México, le doy las gracias a los hermanos que me llevaron precisamente hasta una de las pirámides, en un lugar alto, donde hay una pirámide en concreto que es distinta a las otras. Bueno, lo pude filmar, no he pensado de traeros aquí la filmación. ¿Sabéis? En esa pirámide hay algo que llama la atención que no está en las otras. Bueno, hay varias cosas que llaman la atención. Primero, sí, gracias. Esa pirámide tiene unos escalones para llegar hasta arriba que son de distinto tamaño a las otras que hay. Esta, la de los sacrificios, tiene unos escalones de al menos unos 50 centímetros. O sea, mi palmo viene a ser unos 25 centímetros, pues viene a ser una cosa así. Cada escalón, yo no llego al 1,80 m. Cada paso que tienes que dar para subir, tienes que forzar mucho la pierna porque además es muy empinada. Cuesta subir. Sí que hay una forma que es muy buena, que es subir en diagonal. La subes mucho mejor. Pero si subes en plan normal, tú dices, cuesta, ¿eh? Yo me imaginaba una persona bajita y bueno, no tiene que pillar escalera cada escalón, pero difícil lo tendrá, ¿eh? Cuando comparaba con las otras venían a ser de unos 30 centímetros como mucho. Por lógica pensé, si yo mido esto, una persona de 2 metros la subirá un poco mejor, pero para subirla bien necesitas una cierta altura, ¿eh? Que sobrepase eso. En los otros no, en las otras pirámides no tanto. Pero tenía más diferencias. Una de ellas es que cuando llegas arriba de todo, miras abajo y hay dos enormes columnas
y detrás el altar de los sacrificios. Dos columnas. ¿Por qué dos columnas? Y sacrificio. ¿Dónde hay dos columnas? ¿Hacemos un poco de memoria? Dios dice a Moisés cómo tiene que ser el qué, el santuario. Y después también Salomón, ¿qué hace? El templo. ¿Y qué hay en el templo? Dios le dice dos columnas. ¿Y por qué dos columnas? ¿No se dice que el templo en la tierra es copia de lo que hay en el cielo, donde está el trono de Dios? Dos columnas y el altar del sacrificio. ¿Qué había precisamente en el templo? Dos columnas y delante, ¿qué había? El altar del sacrificio. Porque con eso hacías la entrada a esa puerta dimensional que te conectaba con el Señor. ¿Qué iba a hacer Satanás si quería ser como Dios? Copiar lo que él había visto en el cielo, y con una diferencia: el sacrificio no iba a ser para Dios, sino que iba a ser para su adoración. Por eso el sistema es el mismo. ¿Y qué hay en una logia masónica? Las dos columnas, Jaquín y Boaz, como están en el templo de Salomón. ¿Por qué? Porque una vez más, allí, sobre esa plataforma, ellos entienden que también se conectan con el gran arquitecto del universo. Es la puerta dimensional abierta para que se manifieste quien no toca: los demonios. Que no hace falta que se manifiesten en persona, pero es suficiente para estar rindiéndole pleno tributo. Pero sabéis, hay un detalle que aún me llamó más la atención. Esa pirámide tiene en sus cuatro caras unos grabados impresionantes. A mí me impresionaron verlos en directo. En cada esquina, sabéis que la esquina evidentemente está formada por dos paredes, ¿no? Justo en cada extremo que se tocaba había el mismo tipo de dibujo, dibujo grabado, esculpido en la piedra. Era la cabeza del dragón. Y en el otro lado exactamente igual. Así se repetía en cada una de las esquinas. Y sabéis, esa pirámide, que es un poco larga, tiene la cabeza unida a todo un cuerpo que viene a tener como unas franjas, tiene todo un recorrido, y cuando vais siguiendo todo el recorrido llegas hasta la otra esquina, donde se termina en la misma cabeza, que es igual a esta. O sea, es un cuerpo con dos cabezas mirando a lados opuestos. Viene a ser lo mismo que el águila bicéfala del grado 33 de la masonería. ¿Entendéis? Todo es simbología de adoración satánica. Pero hubo algo que también me llamó la atención allí, y es que en medio de ese gran grabado aparecen unos señores en algún lugar, sentados en la típica posición de indio típico de película, ¿verdad? Piernas cruzadas, no fuman la pipa de la paz, no se ve en ningún momento allí. Lo que sí se ve es que llevan un algo en la cabeza, voluminoso. Y de lo que sale de allí, les sigue hacia abajo y allí se queda. Y tiene exactamente la misma forma que el cuerpo de ese dragón o de esa serpiente. Con lo cual nos está indicando que ese personaje, ese indio, en verdad era o el sumo sacerdote o el líder de ese lugar, que recibía ¿el qué? El poder del dragón. Mandaba por autoridad dada a él por el dragón. Por eso llevaba esa simbología.
Entonces, por eso entenderemos que siempre han habido cultos iniciáticos, que solo son seleccionadas unas ciertas personas para que cojan esa transmisión de conocimientos, sea para ellos y sean los que muevan a los pueblos hacia donde ellos quieren. Lo mismo que las sociedades secretas, lo mismo que los sacerdotes en Egipto, lo mismo que en todas las culturas. Siempre ha habido unos que tienen un conocimiento ancestral, escondido, que el resto no sabe. Y con esos poderes y esos conocimientos llevan al resto a donde ellos quieren. Pues ese emblema que había allí no es más que esa serpiente, ese dragón. Pero sabéis, además, mirad cómo se le describe. Lo que os estoy mostrando es una página de Guías Costa Rica, Mitos y Leyendas de México. Y se describe que este señor fue un hombre rubio, blanco, alto, barbado y de grandes conocimientos científicos que enseñó a los pobladores de lo que hoy es México a labrar los metales, orfebrería, lapidaría, astrología, etc. Aunque no se supiera de dónde procedía ni a dónde se fue. Si esto quedó en la mitología, este señor también apareció, no saben cómo. Pero les transmitió una serie de conocimientos que a ellos los superaba. Y eso lo llevaron consigo. ¿Y qué iniciaron? Sacrificios. Sacrificios humanos. Pues entonces esto nos tiene que hacer pensar. Cómo esos textos bíblicos que Elena White nos hacía referencia no son ningún invento, sino que Satanás a lo largo del paso del tiempo se dedicó a ir por diferentes lugares del planeta mostrándose, revelándose como si viniese del espacio y además dándoles conocimientos científicos impresionantes. Y así es como resulta que al final, según las tradiciones, ese señor se va y se convierte en la estrella de Venus. Curiosamente, en la estrella de Venus. ¿Cómo se la conoce a Venus? La estrella de la mañana. ¿Y cómo se conoce a Satanás? Igual, el lucero de la mañana. ¿Y dónde dice la tradición del mundo esotérico y satanista que vive Satanás? En Venus. Yo no sé si está en Venus o no, pero curiosamente es lo que todos ellos enseñan. Y desde luego, evidentemente, cuando alguien dice que está fuera en otro planeta, es un extraterrestre. Dicho esto, mirad precisamente el famoso juego de cartas Illuminati New World Order, donde ¿qué nos mostraba? Los UFOs, los ovnis. ¿Cómo lo llamáis en inglés, UFOs? Perfecto, yo no me atrevo a decirlo. Para no hacer el ridículo, más que nada. Esto aparece precisamente allí. ¿Y qué aparece también? Abducciones por alienígenas. ¿Cómo los veis en el dibujo? ¿Van vestidos de espantapájaros? No. Los que se llevan a este señor... reptiles, como si fueran reptiles, las abducciones, ¿existen? No sé si os dais cuenta de un detalle en esta carta. Sobre la cabeza de ellos, atrás se ve como si pasaran por una puerta en forma piramidal truncada y un poco más arriba, ¿qué hay? La pequeña pirámide con una redondita en medio, el ojo que todo lo ve, ¿eh? Ya nos está diciendo que precisamente quien hace esto es el demonio, Satanás. Algunos dirán, anda, ¿cómo van a venir los ángeles caídos si se van a llevar a alguien haciéndose pasar por marcianitos? ¿Habéis conocido a alguien que haya tenido alguna experiencia de abducción? Ah, supongo que eso sí que habíais oído, ¿no? De personas que dicen que han sido abduidas o succionadas, llevadas por
gente extraterrestre, y algunos de los cuales no han aparecido jamás, y otros que han aparecido y empiezan a describir su experiencia dentro del OVNI. ¿Sabéis cómo describen ellos esa experiencia o cómo llegan a poderla describir? A través de regresiones, a través de hipnosis. Solo entonces empiezan a recordar lo que han vivido dentro de un lugar así, no en estado consciente. Y precisamente entrar en hipnosis o regresiones forma parte del espiritismo. Bien. Extraterrestres, entonces, ¿a qué equivaldría en la Biblia? Ídolos. A partir de ahora, cuando leáis el Antiguo Testamento y veáis ídolos y adoraban a los ídolos y los hijos de Dios se reunían allí y sacrificaban a los ídolos con los otros, estaban haciendo eso a los extraterrestres, a los demonios mismo. Segunda de Crónicas nos dice: y él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos, y para los demonios, y para los becerros que él había hecho. ¿Os dais cuenta, además de algo, dónde se hacía todo esto? Lugares altos. Cuando estuve precisamente en México, donde me llevaron a ver esas pirámides, eran en lugares altos. ¿Y dónde dice toda la Biblia que se reunían para eso? En los lugares altos. Y ahora entenderéis mejor Éxodo 20, del 4 al 6, el famoso mandamiento de las imágenes, que aún iba mucho más allá de lo que nos estábamos pensando. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Dios les estaba advirtiendo que no adoraran eso, porque estarían adorando directamente a demonios. Y aún más, ¿sabéis que ayer salió también una noticia que una virgen está llorando y es una estatua? No se sabe aún por qué está pasando eso. ¿Sabéis que las imágenes pueden llegar a ser puertas dimensionales donde las manifestaciones de Satanás puedan surgir? Por eso Dios decía no a la idolatría, no a las imágenes, porque Satanás puede aprovechar eso para manifestarse, él o sus demonios. Por eso, si alguno aún conserva alguna medallita de esas, alguna crucecita de esas, alguna estampita de esas de cuando era católico, de su madre, de su abuela, sinceramente, mejor es que las quemen que no que las tengan. Y Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. Dios se manifestó así, ¿lo recordáis? Por cierto, recordad también que Ron Wyatt, el arqueólogo aficionado adventista, encontró el lugar donde Dios le dio los 10 mandamientos al hombre. Y en ese monte Sinaí auténtico, no el que dice la Iglesia Católica, las rocas siguen estando quemadas. Más gente después pudo dar crédito a que eso es así, y las imágenes nosotros las pudimos mostrar. ¿De dónde provino Dios? Del cielo. No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. ¿Por qué? Porque sabía que Satanás iba a hacer lo mismo y terminarían confundiendo a Dios con el enemigo y le estarían rindiendo tributo. Y Satanás, que va a hacer lo mismo al fin de los tiempos mostrándose como Cristo, iba a hacer que le rindieran tributo a él, cambiando partes de la verdad, y todos tan contentos y engañados siguiendo a Satanás. Por cierto, hablando de que no hay que hacer imágenes y adorarlas y eso, bueno, pues aquí unas cuantas representaciones, y no solo de una doctrina religiosa, ¿eh?
imágenes utilizadas y además con velas en todas partes. ¿Por qué velas? ¿Por qué se ponen velas en estos lugares? ¿Para hacer luz? ¿Para que se vean y ya está? Las velas tienen su simbología y las velas es una fuente más de apertura de espíritus, de invocaciones. Por tanto, mejor que las velas las encendáis porque no os veis, pero no para tener que poner delante de ninguna figurita de nada. Primero de Reyes 14, 22 y 23 dice: y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron, porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de Asera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. ¿En qué habían caído? En la idolatría de los pueblos paganos de su alrededor. Imágenes de Asera. Asera, otro nombre para Semiramis, para quien provenía de Babilonia. Salmo 96:5. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. ¿Por qué dijo esto? ¿Por qué dijo que pero Jehová hizo los cielos? Porque los dioses de los otros pueblos se habían presentado como siendo ellos los creadores. Esos demonios se hacían pasar por creadores de la humanidad. Lo mismo que están diciendo estas nuevas filosofadas que tanta gente se está tragando. Segunda de Corintios 6 nos dice, en el versículo 15 al 18: ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, yo recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Dios no quería que los demonios también anduvieran entre los hombres. ¿Sabéis que Ellen White describe también cómo hay personas que no son personas, humanas como nosotros, que son demonios en forma de persona, actuando entre la gente? ¿Habéis leído la descripción cuando a Jesús le dicen crucifícale, crucifícale? ¿Quiénes son los primeros que gritan? Los demonios entre la multitud como si fueran personas. La historia se ha ido repitiendo eso. Y en la historia de Estados Unidos, recordad que cuando estuve aquí ya os dije algo de un personaje que apareció, que no sabían de dónde procedía, que era como un gran sabio y que dejó una serie de mensajes, que casi nada. Pues bien, más textos. Primera de Tesalonicenses 1, 9 y 10. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Por tanto, antes se servía a los demonios, ahora ¿quién se debe servir? A Dios, claro. Me voy a saltar esto para ir un poco más deprisa. Y mirad esto. Sacerdote católico abusador de niños acusa a los alienígenas. Diréis, ala, qué trola, ¿no? Se ha inventado una para hacer eso. Yo no sé si se lo inventó o no, ¿eh? Pero él describe que le visitan los extraterrestres enviados por Dios. Y le dice que su misión es realizar esos actos sexuales. Que él no quería en un principio, pero como ellos insisten y que si no se iba a quemar por la eternidad, pues que tiene que hacerlo. Yo no sé si es verdad o no. Pero habiendo visto todo lo que hay en el Antiguo Testamento al respecto y que acabamos de repasar un poco así por arriba, tampoco sería de extrañar, ¿eh? Divinidades paganas. ¿Recordáis a Diana de los Efesios?
Todos los pueblos han tenido a alguien, alguna gran divinidad. ¿Se reúnen dónde? En lugares altos, en collados altos, en cumbres de los montes. Y ahora, una sorpresa. ¿Conocíais al mejor científico de toda la historia, según dicen muchos? Nikola Tesla. ¿Os suena? ¿No? Por desgracia, este hombre nadie lo enseña en las escuelas ni en las universidades normalmente, ¿eh? Es difícil. En cambio, conocéis a Thomas Edison, ¿verdad? ¿Y sabíais que Thomas Edison copió cosas de Nikola Tesla? Bueno, pues si a Nikola Tesla no lo conocéis, ya nos pregunto a la señora María Orsic, porque a esta no la conoce ya nadie, ¿no? Vamos a hablar de estas dos personas brevemente. ¿Contacto con extraterrestres? Aquí los tenéis. Uno yugoslavo, la otra alemana. Uno científico, la otra bailarina. Uno dice que fue visitado por seres que se le aparecían de otros lugares que no eran de la Tierra y que le daban los conocimientos científicos para que él hiciera sus grandes inventos. A tal punto que le eran dados tan perfectamente que él no hacía maquetas. Todo salía perfecto a la primera. Este señor es conocido también como el inventor de ese tipo de energía gratis, que no se agota nunca, y que cada vez que alguien lo ha querido hacer, eso desaparece. Este señor terminó bastante mal. Había inventado la comunicación sin hilos, y resulta que un propio Rockefeller, que era el dueño de gran cantidad de cobre y de todos los cableados, no le interesó, porque se le iba el negocio al agua. Es curioso cómo entre gente del satanismo, de adoración diabólica, también se las tienen, ¿eh? Y ese señor llegó a hacer una serie de inventos que ahora incluso algunas personas están volviendo a querer hacer. Cuando él murió, desaparecieron prácticamente todos sus papeles, todos sus documentos. Un gobierno se lo llevó. ¡Ay, madre! Ya estamos. La señora que veis al lado de él, eran muy amigos, no sé si llegaron a más o no, pero resulta que esta señora también un día entra en trance y es medium. Y resulta que le vienen extraterrestres a hablarle y a decirle que hagan lo mismo que también Nikola Tesla y algún otro. Platillos volantes. ¿Vosotros sabíais que hay planos del ejército nazi donde se demuestran que ellos ya habían diseñado los ovnis? ¿Y es porque eran tan listos que hicieron eso? Sí, eran listos, y mucho. Pero además, esos ovnis tenían una diferencia respecto a los que Nikola Tesla y María Orsic les estaban diciendo. Empezaron a trabajar en esos modelos, en esos prototipos, pero las cosas que dijeron Nikola Tesla y María Orsic en las pruebas que hicieron superaba a los otros muchísimo más. Pues bien, resulta que al final, todos sabemos cómo termina la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero curiosamente, a partir de entonces, los fenómenos ovni empiezan a dispararse en el mundo. A la gente viendo ovnis. Y algunos saliendo de lagunas, como es el caso en México. En otros casos, entrando dentro de un volcán. Y tantas cosas más. Pues bien, aquí tenéis todo un relato que vale la pena que conozcáis. Y resulta que él mismo y ella dan crédito a que esos conocimientos científicos les fueron revelados por esos seres que venían de otros mundos
y al cual él, Nikola Tesla, dice, cuidado con ellos. O sea, recibía sus conocimientos y no se fiaba de ellos, pero los recibía. Ahora entenderéis que cuando hablamos de fenómeno ovni hablamos de dos cosas distintas. Una, evidentemente, tecnología del demonio, porque Satanás no vino andando por el espacio así como si nada, salió con lo que tenía. ¿Entendéis? Satanás vivió la tecnología que hay en el cielo. ¿Dios usa tecnología? Diréis, anda, ¿qué va a usar Dios tecnología? Y no dice el texto, y también el lenguaje, que Jesús mismo se sube a un carro y se desplaza por la gran extensión enorme que es el templo en el cielo. Y no dice que cuando nos vengan a buscar nosotros subiremos a una plataforma con alas y tal, y nos iremos. ¿Dios para qué necesita la tecnología? Si es Dios, para nada. Pero en cambio la utiliza. Y a los ángeles los utiliza con ello. Satanás, cuando se muestra en esas formas, sencillamente está mostrando con lo que ellos van. Y ahora la otra opción es, los ovnis existen por tecnología satánica, pero existen también por tecnología humana, porque ellos les transmitieron esos conocimientos al ser humano. Eventos del tiempo final. Vamos a ver si estoy diciendo una gran tontería, ¿eh? En la sinagoga de Satanás, él doblega bajo su cetro y trae a sus concilios a gentes que puede usar para promover su propia adoración. Siempre busca eso, ¿eh? No nos extrañemos al encontrar una especie de refinamiento y una manifestación de grandeza intelectual en la vida y caracteres de aquellos que son inspirados por los ángeles caídos. Satanás puede impartirles conocimiento científico y aconsejar a los hombres en filosofía. Él es experto en historia y versado en la sabiduría mundana. Me he inventado algo, ¿eh? Nos lo estaba diciendo Ellen White. Científico, conocimiento científico, transmitido por Satanás y sus demonios a los mismísimos seres humanos. Y ahora diréis, y todo esto, porque os había dicho algo quizás, ¿no?, que también tenía que ver con los jesuitas, ¿o no os había dicho nada a vosotros de eso? Es que sí, ¿eh? Aquí hay toda una entrevista, está en italiano, después está traducida al español, con un astrónomo jesuita del Vaticano, y que habla de el extraterrestre es mi hermano. Y que llegan a decir, en esta entrevista y en otras, que si aparecen extraterrestres, ellos muy gustosamente, si hace falta, los bautizarán. Como si los otros hubiesen pecado, ¿no? Y además vinieran a visitarnos. Ya sabéis que el auténtico extraterrestre, habitante de otro mundo que no ha pecado, no viene a visitarnos, ¿no? Estos solo nos observan, pero no vienen. Porque sufren por nosotros, porque hemos pecado, y ellos no. Pero no vienen aquí a jugar a ahora aparezco, ahora desaparezco, ahora me llevo a alguien, ahora lo dejo. ¿Os habéis fijado que antes os he mostrado abducciones? ¿Os suena una creencia entre la gran cantidad de mundo evangélico, protestante, donde se dice precisamente algo, que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación? ¿Sabéis ese concepto que filtraron los jesuitas al protestantismo? Antes ningún reformador había creído eso, ni un solo reformador, ni Lutero, ni Wycliffe, ni Hus, ni el que busquéis. Vais a ver que decía que la iglesia no iba a pasar por la gran tribulación, en absoluto. Pero hace ya unos pocos siglos, resulta que algún jesuita dijo eso.
Y después otro jesuita recogió la misma idea y empezó a infiltrarla de lleno en el mundo protestante, a tal punto que ahora prácticamente casi todos los protestantes creen que antes de la gran tribulación la iglesia va a ser raptada. Por tanto, va a ser abducida. Preparémonos, porque yo no sé si será así o no, pero viendo cómo Satanás actúa y cómo penetra sus conocimientos en la gente y sus falsas creencias, igual veremos también gente que empieza a desaparecer. Y dirán, ah, mira, ya están siendo raptados tú. ¿Os dais cuenta qué fácil sería el engaño satánico? Y toda la gente diciendo, veis, es verdad, vosotros los adventistas estabais equivocados, no pasamos por el rapto, sois vosotros que sois unos no sé qué. Satanás, cuando hace las cosas, las tiene muy bien estudiadas. La lástima es que nosotros a veces no estudiamos las tretas de Satanás y es cuando nos engancha por un lado o por otro. ¿Conocíais esto? En el monte Graham, en Arizona, aquí en Estados Unidos, hay un telescopio que se ha instalado y que se le llama Lucifer. Bueno, ya diréis, ostras, ¿y a quién se le ha ocurrido eso? Pues mira, resulta que por casualidad son las siglas de varias palabras que juntándolas sale Lucifer. Y además resulta que es de los jesuitas. Mira qué cosas. ¿Sabíais que los jesuitas son los mejores astrónomos durante la historia y aún en la actualidad? ¿Por qué tienen tanto empeño en la astronomía? Mirad, aquí hay una persona que escribe a esta página, EWTN, católica, y les hace una serie de preguntas y les empieza a decir por qué el Vaticano tiene un telescopio buscando vida extraterrestre, porque está para eso. Donde en la Biblia dice que existe vida en otros planetas y porque el nombre de este telescopio es Lucifer, ¿por qué no se lo han comunicado al pueblo católico, etcétera, etcétera? La respuesta. Hola Raquel, creo que como decían en mi tierra has oído campanas, pero no sabes dónde. Desde hace siglos la Santa Sede tiene Academia de Ciencias como un estado que es, y una parte de ellas es la astronomía, pero no anda buscando nada. A la iglesia no le interesan los extraterrestres, a nosotros nos interesa la salvación de los terrestres. Este señor que está respondiendo, resulta que está ignorando, voluntaria o involuntariamente, las declaraciones de los mismos astrónomos jesuitas que dicen que están buscando vida extraterrestre porque creen que muy pronto van a tener contacto extraterrestre directo. ¿Sabíais eso? Pues este señor parece que no. Y encima deja a la pobre persona que le dice eso como un trapo sucio. Pues qué bien, ni muchos católicos se enteran de la película, ¿eh? Y aquí tenéis la historia del Monte Graham y la fundación del Observatorio Astronómico Jesuita. ¿Sabéis? Está puesto en un lugar, sí, un lugar que para los indios de ese lugar era ya un lugar de manifestaciones extrañas, de dioses que venían de otros mundos. Y resulta que van los jesuitas y dicen, las leyes nos importan un rábano, nosotros ponemos el observatorio astronómico aquí. Y los pobres indios manifestándose, ¿y cómo que aquí, que no puede ser y tal? ¿No? Pues toma, y allí está el observatorio astronómico. Y ahora los indios de ese lugar no pueden ni plantarse allí para nada. Por si esto fuera poco, ¿no recordáis ahora lo que os decía que en los montes altos? Pues por eso han buscado ese lugar, porque saben que Satanás se manifestaba en los montes altos. ¿Y por qué? Porque todos conocéis que hay unas corrientes de energía en la Tierra, ¿no? Telúricas. Y que esas corrientes confluyen en ciertos puntos y justo en las cúspides de ciertas montañas es donde con más fuerza se concentran. Y Satanás, que siempre se mueve por el rollo energético, pues es donde decide manifestarse. ¿Por qué las iglesias están siempre en el lugar más alto y visible? ¿Para que los vean?
de cualquier lugar, ¿es por eso? No, porque antes de las iglesias católicas habían lugares de adoración paganos a esos lugares en concreto, porque ya adoraban a esos ídolos que venían esos señores de fuera. ¿Y la iglesia católica qué hace? Pues como siempre, estaban aquí los otros, pues ahora me pongo yo, sustituyo esto, lo cristianizo, entre comillas, o sea, lo catolizo, ¿y qué hago? Lo mismo camuflado, lo mismo. Y el pueblo la mar de contento creyéndose que es cristianismo. Hubo toda una investigación sobre ese observatorio, y la verdad es que todo este material que os muestro aquí no tiene desperdicio. Estará a vuestra disposición, el pastor lo tiene ya todo, ¿verdad? Que ya lo cogiste. Para cualquiera de vosotros que quiera, se lo puede pedir, él os lo va a mostrar y os lo podéis guardar para vosotros. Todo el rato lo que nos vienen a decir es que ellos saben que van a aparecer extraterrestres, lo tienen claro que va a ser así, ellos trabajan esperando ese momento. ¿Y por qué? ¿Quién está preparando la falsa venida de Jesús? ¿Recordáis, no? Las sociedades secretas. ¿Y quiénes son los que están dominando las sociedades secretas? ¿La masonería? Los jesuitas. Por tanto, no es de extrañar que ellos estén precisamente trabajando en este punto y de este modo. Ya veis que la cosa es larga, ¿eh? Y datos hay y muchos. Una anécdota. Resulta que esos indios de ese lugar hablan de que vino su creador. Y vino en algo volando. ¿Sabéis de qué color era? Amarillo y blanco. ¿No suena de nada esos dos colores? La bandera del Vaticano, curiosamente. Resulta que el ovni de Satanás, amarillo y blanco, vete por dónde. Resulta que lo mismo que la bandera del Vaticano. Además, hablan de una serie de espíritus representados como por búhos. ¿Y qué utilizan precisamente algunas logias y el satanismo? El búho, representando a quién. Al ojo que todo lo ve, a Satanás, no al auténtico ojo que todo lo ve, que es Dios. Aunque recordemos que no veáis un búho y le peguéis una pedrada, ¿eh? Porque es un animal creado por Dios como cualquier otro y la mar de bonito. Pero ya sabéis que Satanás siempre coge las cosas de Dios y patam, se las aplica para él. Deuteronomio 32 nos hablaba también, le despertaron a celos con los dioses ajenos, le provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. Dioses venidos de cerca. ¿Dónde dice el apóstol que mora el diablo y sus ángeles? ¿Las potestades están dónde? En un lugar no muy lejano de la tierra, ¿eh? Arriba, en algún lugar, no se describe dónde. Pero no tienen que estar muy lejos, ¿eh? Para irse manifestando y hacerse pasar por dioses. En fin, y así una serie más de textos que os pueden servir para referencia y darnos cuenta de cuidado. Toda la Biblia nos estaba advirtiendo de esas adoraciones que se hacían antaño y que ahora mucha gente sigue haciendo de nuevo mientras Satanás está preparando su venida y todo el mundo va a caer precisamente en su gran engaño. ¿Sabéis? El tema podría terminar aquí. Ya veis que de textos bíblicos que hablan sobre los Baales, adoración en lugares altos, Baal era Satanás. Lo que os quiero mostrar ahora va a ser un vídeo. Y voy a pedir que por favor alguien venga y lo pueda poner.
Os advierto que es un vídeo de 28 minutos. Está en inglés, los que ya lo sabéis, perfecto. Los que no, está subtitulado en español. ¿Sabéis? Lo que vais a ver ahora es un vídeo de un señor que está considerado el mayor especialista en tema ovni. Y ese señor, que no era creyente, hizo una serie de descubrimientos. Cuando los hizo, los expuso. Y al exponerlos, ¿sabéis la reacción de todos sus compañeros de trabajo de fenómeno ovni? ¿Cuál fue? Lo dejaron relegado como un trapo sucio. ¿Queréis saber por qué? Preparaos, porque ahora con este argumento va a ser la guinda del pastel a todo lo que hemos presentado, para que les podáis decir a la gente. ¿Perdona? ¿Cómo dices? Vale. Gracias. Cuando este señor empezó a hablar, sus compañeros le dieron la espalda. Estad atentos a cada palabra suya y a lo que va a ir mostrando. El vídeo es más extenso, solo vamos a pasar la parte de estos 28 minutos últimos. Y estad atentos, porque este argumento lo podréis utilizar absolutamente para toda la gente que se está tragando el engaño de Satanás. Atentos. We had sat there right in front of him, listening to him, watched him, never heard a word he said. The video caught it, though. It's interesting. Went back and played this particular video, and this is what we found. What follows is the case of Bill D's experience that took place in Christmas, Florida in 1976. His abduction started out typically late at night in bed. Earlier in the evening, he saw some anomalous lights through the living room window over a forest north of his house. He assumed it was a police helicopter searching for drug runners or something. Whatever it was, it agitated his dogs for several hours thereafter. He eventually went to bed. He was lying in bed, kept wide awake by the barking dogs, when paralysis set in. He was unable to cry out. He could see nothing but a whitish gray, like a mist or a fog. Although he sensed someone or something was in his room, his wife didn't awaken. The next thing he knew, he was being levitated above his bed. He then had the sensation he was being suspended by what felt like a pole inserted into his rectum. By this time, he was alive with terror, but couldn't scream. Here's where the story becomes very interesting. The following is an excerpt taken directly from a transcript of Mr. D's interview. "I thought I was having a satanic experience, that the devil had gotten a hold of me and it shoved a pole up my rectum and was holding me up in the air. So helpless, I couldn't do anything. I said, 'Jesus, Jesus, help me,' or 'Jesus, Jesus, Jesus.' When I did, there was a feeling or a sound or something that either my words that I had thought or the words that I had tried to say or whatever had hurt whatever was holding me up in the air on this pole. And I felt like it was withdrawn and I fell. I hit the bed because it was like I was thrown back in the bed. I really can't tell, but when I did, my wife woke up and asked why I was jumping on the bed." Typical type of experience. I hear this many times, you know, same scenarios. In all the research we had done, we had never heard of a case of anybody stopping an experience. All the researchers, the top researchers, were saying that this could not be done. You couldn't stop an abduction experience. They had no record of it. So here I am with a case where a guy says he called out in the name of Jesus and stopped an experience. Was this one case unusual? But I knew I had something powerful. When God showed me to go back and look at this video, I knew this was something unique. And if I could confirm that it wasn't just unique in that one case, then this could be absolutely huge in the UFO community. I contacted these top researchers in the country. I said, "Guys, I've got a case here. I don't know what to make of it." I shared them the case. Each time I did, they asked, "Can we go off the record?" And I said, "Sure. I can't tell you their names, but I can tell you what they said." Each one of them said, "Yes, sir, we've come across cases like this ourselves, where they've been able to stop it using prayer or Jesus' name."
I said, excuse me, how come we have never seen this documented? You're telling us otherwise, that it can't be done, it can't be stopped. First answer they usually gave us, we didn't know what to make of it. I would have been fine with that. The second answer is what puzzled me and got me kind of angry. Because it was that one that I want you to hear for sure. They said we couldn't go there because it might affect our credibility in the realm. Do I hear cover-up? Did I mention government? No, I didn't. What I'm telling you is there's a cover-up about disinformation, and has been, by the top researchers that you people rely on to hear the truth from. I said to them, you know, guys, I got nothing to lose. I work for a living. I don't write books. I don't do all this stuff that you do. I said, I just want to document this as a researcher. So I went after those cases because I now knew they were there. Over the next 10 years, I have now worked with over 400 cases of people that have been able to stop the abduction experience in the name and authority of Jesus Christ. This is documented evidence. Okay? Documented evidence. I questioned, I had to show biblically if this was relating to the Bible, where did the authority come from? Back to Ephesians. At the end of Ephesians, in that chapter, talking about spiritual warfare, after putting on the whole armor of God, which is defense, protection, these people were showing that there was an offensive move. An offensive move. You can be in defense with protection, but to defeat the enemy, these entities, you have to do something offensive. Ephesians 6:19, and for me, that utterance may be given unto me, that I may open my mouth boldly. That's what these people have done in the presence of these entities, to make known the mystery of the gospel. What's that mystery? This is where the authority comes, that they're able to stop these entities, because it's Christ in you. That power was passed down from God to the Son, Father to the Son, over everything above the earth, on the earth, and below the earth. When you become a Christian, give yourself to Jesus Christ as your Lord and Savior, the indwelling of the Holy Spirit passes that authority on to you. Talk about high technology from planets, from who knows where. I don't think this is what we're dealing with. And all this supposed high technology that they seem to have, guess what? It takes only one name to put them in their place. We are dealing with a huge, probably the most important deception on humanity. These are entities masquerading as high technological aliens, but they can be defeated by one name. I have case upon case upon case upon case that can prove that. Different causes for the experience, they're still questioning this. Researchers don't know where this comes from. Where does experience come from? We found answers to this working with these testimonies. First one, you asked for it. Think people ask for this? Excuse me, we stand at the tables at these conventions and share our information with people. I've had people come right up to me and say, I'd sure like to experience that. Be careful what you ask for. Some people unknowingly open a door to the experience by being involved in New Age or occult activities. When you engage in the unknown things outside of God, the Creator and His Word, you make yourself vulnerable to these entities. We have found this reason to be most often the root cause. And then there are also people that fall into the generational cycle. You saw the generational cycle working right there with Joyce and her family. This can continue through generations. These are the things we found. My website, ce4research.com, I've got over 75 of the
testimonies up on there as evidence for you, free to go see and read what these people have been through. Read that they have been set free by the name and authority of Jesus Christ from this experience. You seeing a spiritual connection here? Absolutely. I even have audio testimonies that we're posting up there now. You can hear them do it in their own voice. Not just a written testimony. I've had researchers say, you printed that up and stuck it up there. No. They're furious about having this information out there, the rest of the UFO community. They are absolutely furious. You saw my little poster out on the table, Most Hated Man in Ufology. Last year, I was a director for the city of the UFO conference, 2008, for Roswell. I invited some of the top researchers in the country, in the world actually, to come here and talk and give their information. But I also got to talk on the last day. And when I shared this information, they were absolutely furious. And they have been furious ever since. There's blogs upon blogs going out there. I am now the most hated man in ufology. Okay? Because I dared share something that they couldn't. Those people that I talked to before, those researchers, they've never come against me. The ones that I didn't talk to, oh boy. You should hear the things they say. Moving on. This is an example of how we take people through and help them. This is our counseling side of it. The 8 R's. This will be on the video for you guys to see. I'm not going to take too much time and go through them, but we take them through, we help them recognize what they're doing, we help them take responsibility for what they're now recognizing, what they've been involved with, repenting to God for being involved with it, renouncing it, getting rid of everything, or making it your enemy, removing it, resisting it if it tries to come back, because you're going to piss these entities off and they're going to try to harass you for a while, okay? Which does happen. Rejoice, give God thanks for setting you free, and the completion of helping someone become free of all of this is restore. Help someone else get free. And that's where the testimonies come in. Post these testimonies, you're helping somebody else. I'm getting emails after emails after emails of new ones coming in all the time. How many cases does it take for the world to see that what I'm sharing with you today is real? How many cases? They're going to continue to come in. I'm going to continue to share this. We've been looking for an ET message for years and years and years. Guess what? The world seems to have missed the one most important ET message we've had for 2,000 years. This enemy that we're dealing with today, masquerading as angels, does not want you to have this message. They're doing everything they can to deceive us from having this message. For God so loved the world, He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. This is the extraterrestrial message that's been missed. This is the one they don't want you to see. They're replacing it with their own. And it's a lie. You got questions? Go straight to the source. Don't talk to these entities. This scripture right here says, you got questions that you don't know the answers to, you got a direct connection to the Creator of the universe. Call unto me, God Himself. I will answer thee and show thee great and mighty things which thou knowest not. But yet there's people who are channelers that are dealing with entities that have no name, or they can't even verify who they are. They open themselves up to... You don't open a door to people you don't know who they are. You question them first. It's not happening in that realm, the New Age metaphysical realm. You have a direct connection to God Himself. Okay? You know what? I can sit up here and talk to you guys and say, trust me. What I'm telling you is the truth. Do any of you really know me? Nope. So, what I'm going to say, do not trust me. Do not take my word for this, because you can trust no man. Do not trust me. I want you to trust the evidence. Okay? The real evidence. Where's the evidence? On that website? The testimonies that are there?
Can I do you one better? Would you like to see the evidence right now? Joyce Ahrens. You hear that name before? I had an opportunity to meet this lady a few years back. She had left her family. This is Joyce from the video. She left her family. She could no longer be part of all of that. But she was still searching for answers. She ended up in Florida, in my neighborhood. Imagine that. She interrupts my favorite TV show, happened to be the last episode of X-Files. I was pissed. Calls me on the phone. I'm going, I got to take this. So luckily I had a recorder on, watch it later. And she wants to tell me all, she saw my name in the paper that day, because they had an article that they did, because I was MUFON, and it was about the last show of X-Files. So she saw my name, called me on the phone, says, I want to talk to you. I'm an abduction experiencer, blah, blah, blah. She was all excited about being an experiencer. Well, after about 45 minutes of talking to her, I was catching in her voice, you know, she ain't real happy. So I set up to meet with her. I said, I'd like to talk some more with you. So we set up an appointment to meet at this little restaurant, and we met, and I started sharing with her what I had. And you know what? She freaked. She got, I gotta go. And away she went, out the door. I thought, well, that's that. I won't see Joyce again. But you know what? I did see Joyce again. Want to talk? I'll try. You have to forgive me. I'm a little nervous in front of crowds, okay? I got it. Okay. Thank you. He's right. I didn't trust him because I was a devout atheist. So I didn't believe in God. Didn't want to have any part of that. I did tell Joe that I would read the testimonies that he gave me. I do try and keep my word. Whenever I give my word, I do try and keep it. So I took the testimonies and I left, and on my way home, I stopped at a red light, and I got my first vision. In my vision that I received was a beautiful picture of the world looking from outside it, and then around it were a couple of hands with very long claws, nails, and a face that started to peer from behind it was absolutely hideous. And I knew right then that what he told me was true. I still didn't want to believe that, but I knew. And I knew the powers that I had been dealing with. And I knew I was in deep trouble. Let me go from here. I think I'm okay. About a week later, Joyce calls me and says, I want what you have. I had the opportunity of leading Joyce to Jesus Christ in my living room. I got her located with my church and my fellowship. We brought her up in the Word. She's become a very powerful warrior. Years and years, this video has been running. Every year it runs, sometimes a couple years. But you know what? They don't show the end of the story. You're looking at the end of the story. This lady has been healed. No more experiences. She's back with her family, working with them. This is the evidence right here. Last year when I did this conference down here at the Pearson, I brought the living evidence up on that stage. Not one researcher would talk to these people because they knew if they did, they'd have to deal with it. Instead, they come after and attack us as being Christians. I haven't said anything about being preaching Christianity.
I'm here to show you evidence that I have come across, and you need to look at the evidence. If it leads you to dealing with Christianity, so be it. But that's not what I'm here for. I'm here to show you the most powerful evidence in the UFO realm for the entities we are working with. And it's an unwanted piece of that puzzle. Absolutely unwanted. You know what? I brought you one piece of the evidence. How about some more? Guy Malone. Guy's living testimony. He put his book on the internet where you can read it, called Come Sail Away. Living testimony to the name and authority of Jesus Christ over these alien entities. Nicole, Guy's wife, she has dealt with these entities. She has overcome them through the name and authority of Jesus Christ. Jackie has dealt with these entities. She can also testify to the name and authority above them. How much more evidence do you need? I got some more. Janet, you out there? Come on up. Janet's from West Virginia. Guy and Nicole are from Roswell. Joyce is from Missouri. Jackie's from here in Roswell. Thank you. Can testify to the name and authority of Jesus Christ over these entities affecting your life. Kevin, you out there? Come on up. Kevin's from Utah. He can testify to the name and authority of Jesus Christ over these entities. Ken, you out there? Come on up. Ken's from Vancouver, Washington. Ken can testify to the name and authority of Jesus Christ. This isn't fuzzy pictures. This isn't fuzzy videos. This is real evidence that you can question. You can touch. Well. And I challenge you to do that. Because every time I've done this talk and brought the living testimonies up here, nobody questions them. They're afraid to, because if you do, it's going to change your life. That's why I put that warning up there in the beginning. Okay? This is the evidence. It's here. How much does it take for you to understand what this is? CE4 website, for those of you that want to go and see more. It's called the unwanted piece of the puzzle. And it'll take you through steps to see all of that. I also post the warning when you come to my site. Our counseling group, Paranormal and Alien Abduction Problem Solvers International. We were called AACCOA before. We changed the name because we used to be Alien Abduction Counseling Centers of America. But now we're bringing counselors on from around the world. So we had to change the name a little bit to expand. But we're looking for counselors to help. Over 5 million people have estimated to have gone through this experience in this country alone. I can't help them all. I need help. We need counselors to help these people. Okay? This is a mission field with millions that need to be helped. We need you in the church to come on and recognize these people are hurting and give them a place of comfort and covering so that they can be helped through this experience. V2, you might have seen these stickers around. V2 is out of Washington State. They've been around longer than we have in this ministry. That sticker, they gave us the opportunity to use that sticker for Alien Resistance, and we've used it for years. It's part of helping get the word out. Okay? I've got a book in the work with Dave Ruffino, who I shared the talk with last year, Unholy Communion, the Unwanted Piece of the Puzzle, down at the Pearson here in Roswell. He's a partner that's working with me on the book. The book is soon to come out. This picture here, it's taken as off the no alien symbol.
But it also tells you these are the entities from the same garden, the same lie from the beginning. They're still telling that same old lie. They're just in a different guise. You know, I hope you've seen something that will make you really question what's going on here. You know, there's two sides to a coin. You've been seeing one side for years. Guess what? You just had the opportunity to see what's on the back side of that coin. Now you can make an honest decision on what this phenomenon is about. You can't if you only see one side. You've just had the opportunity to see both sides. And I hope now you'll understand more about what this is about. The evidence, the most powerful evidence in the UFO community is right here in front of you. Question these people. Let them prove to you that this is real. In closing, I'd like to say, Joyce has got one more thing to say. It's really hard for me to watch that video. But I'm very glad it plays, because I had a woman call me a couple years ago because she saw that video. She looked my name up and called me, and I have talked with her. She is one of God's warriors now. It's awesome. So as long as that plays, I know that it's actually going to help someone, even though I can't stand to watch it myself. I know that it has the power. He's doing it. He'll bring them. I know it. So I guess in a way I'm really glad that's still playing. Before I close with the final words, if you are out there right now dealing with this experience and you're still searching for the answer, I hope you have that answer now. At least you've been able to make a decision, an honest decision, by seeing both sides. We're offering that opportunity right now for you to be set free. We have some of the most powerful counselors in this field right here today. Do not leave this city. Do not leave this building without being set free from this experience. You walk away from here, you're still in the power of the enemy. You can be set free right now. Don't walk away from here in bondage by these entities. You have what it takes to be set free right now. And we offer you that. Please see us when we're done with this talk. We have counselors that we can talk to you. This could be the most memorable souvenir you could ever take away from Roswell, to be finally set free from the hold of these entities. In final closing, Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam. Blessed are you, Lord God, King and Ruler of the universe. And I thank you all. Bien, el vídeo aún continúa un poco más, pero creo que es más que suficiente para darnos cuenta que detrás de las abducciones hay demonios. Sabéis, cuando estuve en México esta semana anterior, pedí que personas de allí relataran su experiencia ovni. Fue curioso porque precisamente una de las personas que estaba más integrada a ese evento, es donde precisamente yo estaba siendo hospedado, me dijo que había tenido precisamente una manifestación ovni en el patio de su casa, allí, junto a su ventana, y que vio unas formas, unas luces, unos colores, etcétera, etcétera. No fue la única persona. Otro hermano adventista
refirió dos experiencias tremendas. Pero sabéis, justo cuando ya prácticamente la gente se iba, se me acercó una señora que no quiso relatar su experiencia en público. Y vino, se me acercó cuando ya habíamos terminado y me empezó a contar su experiencia. Experiencia a tal punto que esa persona se le apareció un ovni delante de su casa. Salieron unos seres que se le acercaron, entraron hasta su habitación y uno de ellos, descrito prácticamente como a manera de ranas, la quiso incluso tocar y ella le decía no. Luego salió incluso, dice, una señora preciosa, blanca, de pelo rubio, ojos azules, si no recuerdo mal, con un niñito en brazos, como si fuera la mismísima Virgen María. Y le dijo, toma el niño. Y ella dijo, no, toma el niño, no quiero, déjalo ahí. Y le dijo que lo dejara sobre la cama. Estuvieron todo el rato con una serie de comentarios, un diálogo, y finalmente cogieron y se fueron. ¿Sabéis? Yo a esta persona le pregunté, ¿tú has tenido contacto con alguna cuestión vinculada al espiritismo, aunque no lo sepas, como echar cartas, astrología, nueva era, alguna cuestión así? Me dijo que sí. Y que estaban sufriendo cuestiones de este tipo. Ella dice que ya no quería hacer nada más de todo esto, porque ella había comprendido a través de esta exposición, que prácticamente se ha parecido bastante a lo que expuse allí, que eso eran demonios. Ella dice que ya sentía un mal rollo con todo eso tremendo, pero ella no sabía que eran demonios. Creía que sí, que podían ser seres de otros mundos que venían allí a hacer, a saber qué. Pues bien, ¿os habéis fijado que estas personas, en el nombre de Jesús, los del vídeo, se acaba todo? A mí me recuerda cuando tuve que sufrir experiencias de demonios directamente queriéndome matar. ¿Cómo en el nombre de Jesús se acabó todo automáticamente? ¿Cómo puede ser que demonios y extraterrestres, en el nombre de Jesús, desaparezcan del mapa? Evidentemente es lo mismo. Evidentemente. Estuve muy feliz de haber obtenido estas imágenes, que ya lo mostré en su tiempo, hace ya bastante tiempo, en Puertas Dimensionales, en las conferencias del Gran Engaño. Porque una vez más se podía demostrar, y con un experto en la materia, que realmente esto no son bromas. Esto acontece y está vinculado a demonios, aunque Hollywood no nos lo va a mostrar así. Porque a Satanás eso no le interesa. Le interesa que creamos otras cosas para que caigamos cuando disimule de ese modo su apariencia real y se haga pasar por Jesús. ¿Sabéis que Elena White dice también que antes del regreso de Cristo habrá manifestaciones de demonios en distintos lugares, haciéndose por divinidades paganas, mostrándose como divinidades paganas de todas las culturas distintas? ¿Os imagináis que se aparezca la diosa Shiva, esa con tantos brazos, o cualquier otra divinidad de estas extrañas, el hombre ese con la trompa de elefante? Pues dice que va a aparecer todo esto, y que todos se van a fusionar dando crédito a Jesús, a ese Mesías. Todas las culturas de todo el mundo van a ser sometidas a este engaño. Gracias.
Bueno, ya nos damos cuenta más de lo mismo, ¿no? ¿Sabéis cuando uno empieza a conocer personas que han vivido experiencias de este tipo? Ellos no dudan que han visto algo. Hay personas que no les ha pasado nada de esto en su vida y tienen dudas de que sea una realidad. Pero cuando empiezas a conocer persona tras persona en distintos lugares, viviendo experiencias, algunas parecidas, otras no, pero cuando vemos que en el nombre de Jesús todo esto se acaba, al igual que con manifestaciones de demonios, lo que debemos hacer es advertir a todas esas otras personas que siguen yendo al cine a ver peliculitas de extraterrestres, que siguen buscando en internet a ver quiénes son los extraterrestres y tantas cosas más, porque el diablo los va a cauterizar a través de esto. Nosotros ahora sabemos la verdad, y es un argumento que debemos utilizar también para abrir los ojos de la gente que no sabe nada. Hay un detalle interesante. ¿Sabéis esta gente que ha aparecido en el vídeo? ¿En qué idioma habla? Inglés. ¿Cómo dicen ellos Jesús? Yo hablo en catalán, es mi idioma. Digo Jesús. Otros hablan en español, dicen Jesús. Y curiosamente, lo hagas en el idioma que lo hagas, ante el nombre de Jesús, se esfuma todo. ¿Sabéis por qué os digo esto? Porque tristemente hay una corriente mesiánica que en verdad es sionista, muchos de ellos no lo saben, en el cual dicen de que hay que volver a decir solo a Jesús y Yeshua y a no sé qué tal y a no sé cuánto tal. Si no, estás perdido. Y eso es recuperar el nombre, y solo los que recuperen el nombre van a ser salvos. Y de eso hacen una doctrina divisoria en que o crees y dices eso o te vas a la perdición. Y no se dan cuenta que eso es un gran engaño. Claro que el nombre de Jesús era el que era bíblicamente, pero los nombres aún se pueden decir en distintos idiomas y Dios no nos va a fulminar por eso. Y la prueba está que si no fuera ese el nombre en cada idioma, Satanás lo entiende exactamente igual y sus demonios no se irían. Que no nos engañen incluso en esto. ¿Acaso Adán hablaba en hebreo? No. ¿Sí? También. Sí, sé de otras personas que también. Pero eso no quiere decir también que hagamos de esa oración como si fuera el gran sortilegio y la debamos utilizar para decir cada día, ¿eh? Pero sí que funciona, evidentemente. Dios te utilizó por tu sinceridad, porque querías estar en contacto con Él, aún no sabiendo más, evidentemente. Pues todo esto nos debe hacer pensar, porque esa corriente judío-sionista, que ellos ni lo saben, están participando de esta treta satánica. Y una vez más no saben que todo esto lleva a la adoración que se quiere provocar en Jerusalén a través de ese falso Mesías que vendrá. No lo saben. Nosotros debemos decírselo. Adán no hablaba hebreo. Había una lengua común para todos hasta Babel,
A partir de allí surgen el resto de idiomas. Y Moisés hablaba hebreo y además hebreo antiguo, que no es el actual. Entonces, había una fuente común, un origen común de idiomas semíticos. Y todo eso lo debemos tener claro para decirles a esta gente: esto no es así, os están engañando y no caigáis en otra de las tretas de Satanás. Y la prueba está en esto. En el nombre de Jesús, en el idioma en que lo digas, en el que tú sientas y vivas, se acaba todo. Job 1, 6 y 7 nos decía: precisamente un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. ¿Entendemos ahora claramente a qué se referían esos textos? Estos hijos de Dios no habían pecado. Podían aún estar con Dios, pero Adán no podía estar allí por la causa del pecado. ¿Y quién tuvo que ir a sustituir? Satanás. Y ahora se hace pasar por estos otros hijos de Dios, por esta otra creación de Dios viniendo aquí, y que además dicen que nos dieron la vida y que nos quieren enseñar tantas cosas más. Pues bien, el tema de hecho llega hasta aquí. Si queréis saber muchos más detalles, que evidentemente aquí ha sido imposible de contar, entrad en la web oficial del Gran Engaño, aquí tenéis la dirección, donde encontraréis todos estos temas y muchísimos más. Bien, quisiera deciros que ahora vamos a hacer un cambio de tema. Para preparar el tema de mañana, la continuación y el final sobre el mensaje final y la apostasía. Y va a ser pasando un vídeo de unos 2 minutos. Está en inglés y es del un señor que conocéis de sobra, llamado Ted Wilson. ¿Os suena, no? Presidente de la Conferencia General Adventista. Pues voy a pedir que mientras el vídeo pasa, tú que conoces perfectamente el inglés y el español, hagas la traducción simultánea. ¿Te parece bien? ¿Sí? Bueno, pues perfecto. Pues vamos a ello. Any other day of the week except Sabbath. Listen to what it says. And an attempt to actually change God's Ten Commandments so that the day of worship becomes one other than the seventh day Sabbath. And in fact, the mark of the beast would be the worship of God on any other day than that particular day, because that is a sign of God's authority. In fact, let's contrast the mark of the beast with the seal of God, because the seal of God for God's people in the last days will be their adherence, their love of Him, and their observance of the day which He has ordained and made sacred, the seventh day Sabbath. So you are sealed with a special connection with Him when you keep that day. Anyone keeping a day other than that ultimately will be keeping the sign or the mark of the authority of the beast, which has changed the day of worship to another day. Bien, pues llega el momento de la traducción. ¿Este micro funciona? Bueno, el señor empezó a decir de que bien sabemos nosotros de que el sello viviente de Dios es las personas, los que obtendrán ese sello serán las personas que lo amen y guarden los mandamientos, y con eso viene la observancia del día que Dios designó. Que nos dio para guardar. ¿Qué dijo acerca de cuál día es la marca? Dijo que que el día, entonces el día de la marca de la bestia sería cualquier otro día que no fuera. No dijo que el domingo. ¿Verdad?
no dijo el domingo. El domingo. Sí, puede decir, dijo cualquier otro día que no fuera el día que Dios dio. Gracias. De nada. Bien, si el contenido es este, sencillamente es una forma de no encarar que el domingo es la marca de la bestia. Es una forma delicada de no confrontar. Tan delicada que es diplomáticamente política y, por tanto, apostasía por no dar el mensaje claro que debe darse. Bien, sí. ¿Sí? Yo quisiera hablar un poquito sobre esto. Perfecto. Porque tiene que ver con el tema. En una red pastoral. Unos. En una red pastoral en la cual estoy suscrito, que es una red de pastores adventistas retirados, un pastor puso: estoy sorprendido con Ted Wilson. Por un lado, nos da a entender que está en contra de la ordenación de la mujer como pastora. Pero por otro lado, en una entrevista ha dicho que si el Congreso Mundial aprueba la ordenación de la mujer como pastora, él va a apoyarla. Entonces, cuando los profetas iban detrás de los ídolos solo porque el pueblo iba detrás de los ídolos, los profetas se mantenían en su palabra. Entonces, cuando yo veo a Ted Wilson con esas posiciones, veo doble moral en él. Y cuando lo veo en el asunto de la marca de la bestia, que no dice claramente que el domingo es, sino que dice que puede ser cualquier otro día, veo una doble moral. Yo veo a Ted Wilson como un presidente que le da discursos populistas al pueblo para que el pueblo se la crea, pero por detrás le da golpes bajos. Porque si ustedes ven los sermones tremendos que ponen de él, aparentemente es un adventista del séptimo día de corazón. Y uno dice, wow, qué tremendo mensaje. Y nos promueve el reavivamiento y la reforma con todo énfasis, pero luego estas actitudes. Así que, hermanos, todo esto nosotros nos debe abrir los ojos y ver que realmente las cosas no son como aparentan. Y aquí simplemente lo que toca es no creer en los hombres y solo creer en Dios. Gracias. Bien, creo que era un dato interesante de compartir, porque de hecho es volver a la temática que estábamos trazando hasta llegar a este tema del fenómeno OVNI. Y una vez más, apostasía relacionado con la situación triste de la Iglesia Adventista. Sabéis, cuando estas cosas suceden, nosotros debemos posicionarnos. Si una junta de iglesia vota algo que es malo, ¿vosotros aceptaríais eso? Si un lugar que debe ser dirigido, dicen, por el Espíritu Santo, se llega a un acuerdo que es contrario al Espíritu Santo, ¿aceptaríais eso? Pues entonces hay un grave problema en la mismísima cúpula de la dirigencia. Ya estuvimos mostrando alguna cosa del padre del señor Wilson. El hijo parece que, por desgracia, no es que haya mejorado mucho el asunto. Yo no conozco muchas más cosas de él. Pero también encontré muy triste cuando un presidente de una nación como Estados Unidos da las gracias a los adventistas por sus grandes cosas. Y no es que sea triste porque los adventistas no hagan buenas cosas, sino que es triste porque quiere decir que no estamos dando un mensaje que haga al que la gente se despierte, se postule y diga, ¿dónde me posiciono? Y ese mensaje molesta porque te vas a poner contra lo que están haciendo a nivel general. Si eso son alabanzas de parte de los gobiernos, ya lo tuvimos con Hillary Clinton, lo hemos tenido con Obama, se va teniendo en otros lugares, en otros países.
es que estamos dando pena como cristianos, porque nos estamos dando el placer de guardar silencio ante el último mensaje de amonestación que debemos dar al mundo y también a los dirigentes políticos. ¿Creéis que si damos el mensaje que ya sabemos, nos van a venir con florecillas y pétalos de rosa? ¿Se lo hicieron a Jesús acaso? Pues si no nos lo hacen a nosotros, por algo es. Digamos las cosas claras, estemos dentro o fuera de la denominación. Y a partir de allí atengámonos a las consecuencias, pero no cedamos. Mañana vamos a terminar de culminar el tema de la apostasía. Va a ser breve, ya os lo digo ahora, va a ser bastante breve, pero creo que van a ser datos que van a terminar de cumplimentar una serie de detalles que también conviene que conozcamos. Pues nada, hermanos, muchas gracias. Y por mi parte, no sé si hemos terminado el sábado, aún no aquí, que no, pero ya no nos queda mucho. Por tanto, recordemos que el sábado es el día que nos une a Dios y nos separa precisamente de la marca de la bestia.